¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un enorme placer saludarles en esta noche del lunes 8 de agosto de 2016 a través de Imagen y Política, Televisión por Internet, en su programa Punto de Opinión, por cierto, el número 60. ¿Cinco? Sería? 66. 66. 66, me corrigen. Bueno, pues es un enorme placer saludarles. Les recuerdo que este programa lo hacemos pensando en ustedes que nos ven y nos escuchan, eh, con los temas eh, que consideramos son de mayor interés y con los invitados de actualidad. Pero antes de entrar en materia, voy a compartirles, como siempre lo hacemos, una gotita de filosofía para empezar la semana con una reflexión que dice lo siguiente: La democracia no es únicamente un conjunto de garantías institucionales, una libertad negativa es la lucha de unos sujetos en su cultura y su libertad contra la lógica dominadora de los sistemas. Esa es la frase que les compartimos. Y dicho eso, saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Susana Rosado. Buenas noches. Hola José Luis, buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado. Pues bien, como siempre eh, procuramos tener invitados de actualidad, decimos, bueno, porque es gente que está vigente, que está eh, en movimiento, eh, de alguna manera... Eh, trae algo que compartir con todos nosotros. Y en esta ocasión, bueno, pues eh, tenemos un invitado que eh, es, es conocido aquí en, el, en la región, eh, en la región sur por su lucha. Eh, me lo conozco y lo reconozco, eh, Mario Díaz Ortega, un luchador social de siempre, trabajador jubilado de Pemex, pero además un hombre que se jubiló de Pemex, pero no se jubiló de la vida, porque es un hombre inquieto que siempre anda pues encabezando las, las causas más justas y bueno pues aquí lo tenemos en esta mesa y le damos la bienvenida. Muchas gracias estimados amigos, en efecto a ambos, eh, el, agradec a la, el agradecimiento por la invitación, e iba a decir este, de mucho tiempo atrás, sí, nos, claro, nos, sí, cono claro, nos claro. hemos conocido, pues aquí estamos. Pues eh, te recibimos con mucho gusto Mario eh, y bueno pues sabemos que tú estás al frente de un movimiento por la defensa de Pemex, y que bueno, pues eres un luchador eh, que se ha identificado con la izquierda de este país eh, desde hace mucho tiempo, desde que eras trabajador petrolero activo, bueno, pues te vimos ahí en la lucha sindical. Me gustaría que, que empezáramos hablando eh, por, por tu origen como, como luchador social, luchador sindical. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es la situación que te lleva a ti a enarbolar estas banderas? Y que pues ha sido una lucha cuesta arriba, pero bueno, pues que, que ahí te hemos visto manteniéndote firme, ¿no? Sí, efectivamente, eh, se remonta a mis años de trabajador transitorio. Veía situaciones que me parecían a mí de todo ángulo, de todo punto de vista, algo, eh, pues, eh, inaceptable dentro de la ética. Bueno, pues, eh, cuando entré a Pemex, eh, yo era un joven eh, recién egresado de la preparatoria y, bueno, pues, traía todo un caudal de... Conocimientos, de información, de, sobre todo de inquietudes. Y al incorporarme al mundo del trabajo, me di de topes contra la pared, porque, bueno, se explotaba al trabajador, este, etcétera. Y yo decía, bueno, esto en mi formación eh, me parecía algo inconcebible. ¿no? Y se fue dando el asunto, la relación con los compañeros. Recordemos que fue todo un contexto social a nivel latinoamericano en donde estaba en. En la palestra, la cuestión social, la actividad sindical, incluso había grandes huelgas, grandes movimientos. Y aquí regionalmente, recuerdo ahorita en este momento, el asunto que tenían los trabajadores de la sección 22, por más casi un año de estar luchando por la basificación, para porque se les reconociera a ellos el tiempo elaborado en, en esta sección 22. Y de ahí nos fuimos relacionando, ¿no? Sin duda una, una lucha eh, complicada, Mario, sobre todo por un sistema donde, bueno, pues hay cuestiones muy duras, eh, una resistencia muy férrea, eh, vicios de muchos años, pero que bueno, pues finalmente tú este, decides eh, encaminarte por ahí, y bueno, te has mantenido. ¿Cómo se da esa transición o, o ese, no es cambio, sino, sino ese, ese brinco que das eh, de ser un luchador sindical petrolero, que Te vimos eh, muy fuerte en algún tiempo, el tiempo en que estaba Chico Valderas todavía, eh, pero bueno, luego decides enrolarte en la política civil, partido de izquierda. ¿Cómo se ve ese, ese movimiento? Bueno, eh, es que no había ningún otro partido político en ese entonces que pudiera llenar las aspiraciones libertarias que ya traía consigo eh, de mucho tiempo atrás. Eh, y si hablamos ahorita de Fabricio, bueno, pues este. Si ahí... nos referimos a Fabricio Gómez Souza, un maestro. De los años 60 en Anchital, y que bueno, Fabricio Gómez Sosa fue fundador de un movimiento importante de, de guerrilla aquí en México, de sí. la izquierda, de la ultraizquierda. Él tuvo formación en, en el colegio Patricio Lumumba de Moscú, de economía, y bueno, pues un personaje que yo lo consideré siempre un hombre sabio. Yo quería ser economista justamente, y. Yo decía, bueno, si Echeverría fue presidente y salió de ahí, yo por qué no voy a poder aspirar a ser en algún momento presidente de este país, ¿no? Y queriendo o no, la cosa, este, nos fuimos documentando, nos fuimos este, enterando de situaciones y sobre todo el gran este, espejo que teníamos era la lucha latinoamericana, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Eh, y sí, efectivamente ahí se dio el salto... Eh, en donde, pues prácticamente me jubilaron jo joven, tempr eh, tempranamente me jubilé, fueron en el 92 y de ahí. De decidí, ¿Te jubilaron o te jubilaste? Me jubilaron. Eh, me, eh, me jubilé es un eufemismo, por supuesto. Ya desde aquel entonces estábamos eh, tratando de llevar al interior del Sindicato Petrolero, en la sección número 11, una lucha por la democratización del mismo. A lo mejor un tanto iluso porque estamos enfrentando a un gran sistema. Una aventura, ¿no? Sí, era una aventura y dijimos, bueno, se dieron las, las cosas. Este, pasé por ser delegado departamental y eso fue una gran experiencia. Después, este, todo el proceso al interior de la sección número 11 fue una gran lección. ¿no? Entonces, eso me permitió ir acumulando experiencia, conocimientos en, y, sobre todo, este caí en un partido político en donde tenía uno que brillar con los propios. Y sepan ustedes que eh, justamente eh, me pusieron en una cartera en donde era prácticamente todos los conocimientos que había adquirido en todo ese tiempo, los puse en práctica. Eh, fui el secretario estatal de Asuntos Obreros y Sindicales dentro del PRD. Ese es el tránsito. De, de un sindicalista a la, la lucha política. política. Sí. Eh, Mario, hablaban hace algún momento, los escuchaba yo, sobre personajes de Nanchital que obviamente no conozco, ¿no? De esa, de esa época que hemos hablado. Es que usted, ¿no? ¿Es, es anterior, que muy Sí, sí, sí este, que no conozco, ¿no? Y no tuve el gusto de conocer. inclusive creo que empezaba yo en esto del periodismo cuando Chico Valderas, pero ¿qué comparación me puedes dar eh, tú como representante, coordinador por la defensa de Pemex, en aquellos tiempos de estos luchadores obreros, sindicales, con actualmente con los que tenemos en México, por ejemplo, en el caso de, de Carlos Romero de Champs y aquí a nivel regional? Bueno, para ser justos, yo digo hay que tener muy presente el contexto, ¿sí? Chico Valderas, este, era lo que era, pero defendía a los trabajadores, ¿sí? Justamente hace dos o tres días estaba leyendo un resumen que hizo eh, eh, su chofer sí en, en un medio impreso y yo decía, bueno, sí, es cierto, tiene razón, era muy humanitario, tenía este, un, un perfil, un sentimiento, etcétera, etcétera, pero no dejaba de ser lo, lo que fue Chico Valdera Mucha en su ¿no? momento, sí. Re, aquí viene a mi mente eh, como Antonio Volanteando y aprendieron a uno de los compañeros tuvo que venir un sacerdote, un jesuita, a interceder por, por él. Dice, pero y le dijeron, a ver muchacho, ¿qué hiciste? No, nomás fui a repartir un volante. Ajá, muy bien. Y lo vas a volver a hacer? No, no señor, ya no lo voy a volver a hacer. <laughs> pero ahora esto para que vean la calidad humana, pero también tenía su lado oscuro, chico Valderas, este, y actualmente no nada que ver, ¿eh? nada, nada. que ver que ver con quienes están ahorita al frente dentro del sindicato petrolero a nivel nacional y este a nivel de sección no nada que ver en lo absoluto. El, el sindicato petrolero tiene un origen Mario y tú, tú conoces la historia eh, tiene un origen muy muy noble sí, habla, de, hablando en el aspecto de defensa de los intereses así de los trabajadores es, sí. Porque, bueno, pues, si hablamos de los constituyentes que hacen el sindicato en el 35, el 15 de agosto, uh -huh. que lo fundan, uh -huh. eh, gente, por ejemplo, si hablamos de tu sección 11, eh, pues no es, no Nuestra sección 11, nuestra sección. ¿Por qué será que Con Alejandro no... y Mendoza, sí. pues un constituyente. Uh -huh. eh, y yo creo que en esa etapa eh, estoy convencido, además, de que, bueno, pues todos aquellos eh, forjadores de la lucha sindical originarios. Eh, pues realmente lo hacían con el interés de servir a los trabajadores. Sí, sí. Eh, el, el trato que les daban las compañías eh, extranjeras. Eh, pues era un trato muy, muy negativo. Eh, condiciones de trabajo insalubres, eh, mal pagados, eh, las empresas no cumplían incluso con, con, los, con los acuerdos. Y, y bueno, esto, esto impulsó una lucha que trajo como consecuencia de la expropiación petrolera, porque muchos piensan que fue el, el general Cárdenas la General Cárdenas fue consecuencia, pero la causa fueron los trabajadores. Así es. Entonces, este, porque luego, luego se sataniza mucho a los petroleros, ¿no? Y se, les, y se les trata a todos como si fueran lo mismo, pero bueno, yo sí quiero eh, señalar esto: que en su origen, el sindicato nació de una manera muy sana. Y bueno, con el tiempo vinieron generándose algunos vicios, algunas transformaciones no tan buenas, pero, pero bueno, el origen del sindicato fue así. Sí, definitivamente. Eh, justamente. Eh, por tener eh, en el acta constitutiva del sindicato petrolero las bases fundamentales, eh, fundacionales del, del sindicalismo de avanzada para aquel entonces, es donde yo prácticamente me puse este, como desesperado a, a leer y a releer una y otra. Eh, tan es así que este, en el estatuto prácticamente ahí están las bases para poder resolver los problemas que tenemos hoy en la actualidad eh, con la petroquímica y con petróleos mexicanos mismos. Particularmente, en, en, eh, bueno, primero hay que referirse en efecto a la lucha de todos los trabajadores de la eh, década de los años 30 con su fundación y sobre todo eh, que fue puntal básico conjuntamente con el pueblo eh, en la expropiación petrolera. Y que marcaron huella, marcaron huella, y ahí está, para el que lo quiera ver, para el que lo quiera eh, constatar en el acta constitutiva del de propio eh, STPRM. Ahí está. Ese es por un lado. Por el otro, eh, ahí mismo están las bases para que uno dé la pauta a resolver los problemas que tenemos en la industria petroquímica, particularmente en el artículo 8, que habla acerca de que cuando hay una empresa. Verbi, gracia, pajaritos, este, ya es desahuciada o bien eh, este ya no la quieran eh, reparar, son los trabajadores que pueden estar por la mano, por derecho, a, eh, la administración de, eh, de la empresa que esté en quiebra o que quedarse, sea, o, con o que ese sea declarada en quiebra. Hacer una cooperativa, ¿no? como hicieron en algunos casos con otras sí, empresas. Sí, este, no tan solo eso. Justamente eh, la base de, 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 del STPRM es, es eso: el mutualismo, la ayuda mutua, el hecho de, de fundar. Por ejemplo, yo tomo muy a bien el, toda la época de Joaquín Hernández Galicia, en donde traía su revolución obrera. Uh -huh. este, yo digo, para su momento fue de avanzada. Y si no lo dejaron ir más allá, fue justamente porque ya traían la idea de. Eh, desahuciar a petróleos mexicanos y bueno pues no fue gratuito el hecho de que en el 92 desapareciera en especo y fue donde ya prácticamente en ese momento me puse al frente de más de oye Mario pues ya entras en materia en la, en la cuestión de la defensa de Pemex eh, fíjate que en materia petroquímica eh, yo observo algo ¿no? eh, en el caso de los complejos petroquímicos desde aquí en la región por ejemplo desde Cosoleacaque que es el más antiguo hasta Morelos, digo, eh, de los que son propiedad de Pemex. Ahora tenemos un complejo nuevo que es iniciativa privada. Pero eh, yo veo, por ejemplo, eh, hay indicadores ¿no? eh, que, me, que me dan señales o nos dan señales muy claras de que hubo un descuido, eh, no se modernizaron los complejos, se quedaron con una tecnología obsoleta eh, y una tecnología obsoleta, pues demanda mucha mano de obra. Eh, en el caso de Tileno 21 o lo que es Brasken y de esa hora se trata de un complejo muy moderno con tecnología de punta, que tengo entendido que es capaz de procesar el mismo volumen de gas que en su conjunto procesan Pajaritos, Morelos y Cangrejera. Nada más que eh, Brasken tripula con actualmente ahorita que está en operación con 900 trabajadores y los otros tres complejos en su conjunto andan alrededor de 7.000 gentes. Entonces este es donde yo veo que hay pues una una, una competencia desleal totalmente Imposible competir Con, con, con esa empresa tan moderna eh, Los costos de operación Y por lo tanto Del producto final pues son mucho más elevados En Pemex ¿no? Aquí hay que observar varias variables Primero soy conocedor de, del tema Fui cuatro años eh, Operario tablerista de la planta de polietileno de baja densidad en la Cangrejera y posteriormente otros cuatro allá en, en el complejo Morelos en polietileno de alta. O sea, sé cómo está ahí el, el, el teje y maneje. Pero por otro lado, en efecto, nosotros, yo soy fundador de la Cangrejera, por ejemplo, de, en 1980, ya la tecnología que ahí había, eh, yo firmé la planta este, en en Cangrejera fui de contra incendio y eh, me pude percatar de que por ejemplo eh, ya era una, una tecnología obsoleta para, para aquel entonces sí como no y por supuesto acá en el Morelos igualmente eh, pero es decir todo hay que verlo en su momento y ahí eh, vamos a encontrar los porqués eh, por otra parte no tan solo era la tecnología un tanto atrasada yo por ahí me detengo mucho al decir que, que era obsoleta, era un poco atrasada, pero sí. también estaba el otro problema. Bueno, obsoleta ahorita, ¿sí? bueno, en ese sí. momento. Así, <laughs> así es. este Era el problema del país. este En ese momento había que darle un impulso a la petroquímica aquí en la parte sur del estado. Y recordemos cómo en su momento Cangrejera fue el despunte de la petroquímica ya este ya había planes de privatizar a Petróleos Mexicanos o de seccionarlos este y bueno también aquí en, es un asunto que no debemos de pasar de vista o dejarlo, dejarlo ver pero en su momento Cangrejera todos es más eh, por allá en el 60 y tantos en el 66 si no mal recuerdo este, Pajaritos fue eh, prácticamente el, el puntal sí, sí. el puntal de la petroquímica aquí en, en la parte sur del estado entonces, en, en efecto, ya vista la distancia, yo digo cada cosa en, en su lugar, y bueno, pues nada que ver con lo que está ocurriendo aquí en, en, en Brascanidesa, en, en etileno del siglo XXI, por supuesto, pero hay que observar también otra variable: ¿a qué costo, estimados amigos? Han des, eh, prácticamente paralizado el 50% de cangrejera, todo el tren de etileno está out. Igualmente, lo que es este, el Morelos, todas las plantas están al 50%, ¿sí? Y con esto... Eh, o sea que el suministro de gas que se hace el ya por un compromiso a, a, este, a Brasken ¿Sí? eh, se tuvo que tomar de lo que se le estaba dando a los complejos de Pemex. Así es, así es. O sea, es. no como entendimos que había suficiente gas como para no desatender los complejos propios, y dar un cumplimiento a un compromiso con una empresa privada mm, Contradictoriamente eh, Debiera ser eso eh, El procedimiento o... Al menos así, así lo entendimos ¿no? Sí, pero no eh, Y además hay que recordar De que ahora los convenios Entre privados eh, Y públicos eh, Prácticamente es ceder Parte de la riqueza De la nación de lo que con lo que se ha construido este país a los privados ¿no? esto es el desmantelamiento inminente de la industria petrolera con esto de la reforma energética Mario sí definitivamente miren eh, prácticamente a petróleos mexicanos lo quieren desaparecer sí eh, ha habido un proceso de privatización de separación recordemos allá bueno pues por qué metieron en la cárcel a la cárcel a la quina a Don Joaquín, justamente porque se opuso en su momento a Salinas, eh, porque ya había ese proceso privatizador desde el 92, ¿sí? Y este hubo el impasse en los dos sexenios panistas, pero eso no significó que no hubiese avanzado. Eh, que hubiese avanzado Fíjate la, que, la bueno, para, para quienes eh, conocemos un poquito del tema, Mario, eh, esto no nos parece que sea nuevo, o sea. No, no decimos nosotros, no, este, a partir de la reforma ya este, no. empezaron las intenciones, no. no. Yo me remontaría al sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Te acordabas tú que había 97 productos, si uh -huh. no mal recuerdo, que eran considerados petroquímica básica. Uh -huh. Es decir, la petroquímica a la que no puede entrar la iniciativa privada, reservada para Pemex. Uh -huh. Bueno, por decreto, esos 97 productos los convirtieron en nueve nada más. Que quedaron reservados para el Estado. Y desde ese tiempo, los demás estaban ya libres para que cualquier privado los pudiera procesar. Por cuestiones políticas, no había entrado la iniciativa privada de lleno. Te acordarás también, Mario, que en el sexenio de cedillo se, se ofertaron todos los complejos petroquímicos. Sí, pero eh, hubo una para, lucha. Para que se pusieran el 49% de las acciones eh, en manos privadas. Conservando PMG el 51. Ah, pero él, pero Nadie le entró. No, pero eso, entró. pero eso fue parte del de, ¿De proceso, claro. Sí. Pero, no. este, pero queda muy claro, Garcena, o perdón. Que, que a la iniciativa privada no le interesan los fierros viejos, ellos vienen por el mercado, eso, 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 ese es el, es el interés. ¿no? Y bueno, aquí quien, quien sería el gran perdedor sería precisamente la clase trabajadora. ¿Cómo quedan? Porque está en una situación, aquí lo hemos platicado con Pepe a lo largo de las últimas semanas, la situación de los trabajadores eh, de pajaritos, inclusive los que fueron contratados en Braskin, quedados sin empleo, y ahora unas mujeres también hay trabajadoras que estaban también sumándose a la lucha de, de, del resto de los trabajadores de Pajaritos. ¿Cómo quedan los trabajadores? Bueno, eh, los trabajadores petroleros en, en esencia eh, van a, a, a extinguirse eh, por el mismo proceso privatizador, ¿no? Lo están deteniendo, lo están deteniendo y es justamente lo que les estamos eh, alertando al resto de trabajadores que siguen todavía dentro de, de PEMEX, sí. La coordinadora por la defensa eh, de petróleo mexicano se ha dado la tarea justamente de estar estudiando. Nosotros ya, por ejemplo, este, vimos cuáles eran las intenciones con desde que se empezó a construir Brasca Nidesa. Dijimos, esto va a traer repercusiones enormemente para los complejos que están a su alrededor. Dicho y hecho, hasta hace poco vimos cuál era el convenio eh, entre... Eh, para eh, aquel entonces, entre Pemes Gas eh, Petroquímica Básica eh, y Brasken y esa un contrato de suministro de materia prima, en este caso de etano, por 20 años. Dijimos: ¿qué va a hacer esto? No va a haber la producción, y sobre todo por la por la baja productividad, o mejor dicho, la baja producción del crudo. Recordemos que eso es también, el, el etano de dónde sale? Pues justamente de la extracción del crudo, es un gas asociado. Sí, que a través de una de un proceso de bueno de fraccionamiento se mejor, sí. y separación en efecto ya es, se, le, se le entrega eh, o sale pues este el, el etano la materia prima no y este pues era obvio era lógico que iba Brasken y de siglo XXI, va a operar a, pero a costillas de los complejos que están a su alrededor. Y esto, obviamente, que va a traer desempleo. Van a... a, a en, en primera instancia está... La cadena más delgada de los trabajadores son los transitorios. Ellos ya están sufriendo en carne propia este, le, el no empleo. De, luego, después de ahí, siguen los trabajadores de mayor antigüedad, donde se van liquidados, perdón, se van este, jubilados, en, en sus diferentes modalidades y, y al final de cuentas se van a quedar con muy poca gente. ¿No? Eh, ¿Para qué? En el, están muy, a, muy apresurados en querer desaparecer a todos los mexicanos. Eh? Debo decirles, debo informarles, en el 2018, en el 2017 este, van a seguir con ese proceso. Y en el 2018 porque están ante, ante la eventualidad de perder la presidencia de la República. Por eso están ahorita urgidos de desaparecer lo más que se puede de petróleo mexicanos y pasarlo, eh, transferir prácticamente a, 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 a la institución. Oye, Mario, de por sí los complejos petroquímicos operaban con números eh, rojos. Eh, claro, producto del pues de, de, de descuido, del abandono, no. De, fue que una, ha cri por décadas, fue ¿no? una crisis inducida. Déjenme este, decirles. Quería complementar el comentario. Sí. Eh, de por sí operaban con números rojos y, y, y coincidió contigo, que fue, que fue algo, digamos, fue, fue un Tramante. brazos caídos, pues, el no meterle mano a, los, a las plantas, no invertir, no, no actualizarlas como lo han hecho con las refinerías que ahí sí. se, ha, se han reconvertido. Eh, y bueno, pues ahora, ahora viene un competidor fuerte con tecnología de punta, y es donde yo digo: bueno, pues este, si de por sí ya, ya estábamos mal, pues ¿cómo puedes competir con, en esas condiciones? No? no, pues definitivamente va a ser muy difícil. ¿eh? Eh, tenemos reportes de los mismos trabajadores, compañeros nuestros, de cómo la producción ha venido a menos en estos complejos. Estoy hablando del de Morelos estoy hablando de cangrejera, pajaritos pues están este, prácticamente fuera de operación, están en mantenimiento muy lentamente, Este y aquí, bueno, la explosión de cloruro 2,3 fue, desde nuestro particular punto de vista, también fue inducida. ¿sí? Muy bien, Mario, pues este, nos ha ganado el tiempo en esta parte del programa, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, algún mensaje final que quisiera darte. Pues a los trabajadores y al, a los ciudadanos en general. ¿no? Sí, este, claro que sí. En primer término, que tenemos que tener mucha información y conocimiento de lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Pues para que al tener esta información sepamos qué hacer. Y convocarlos a, a la organización, no importa que este, este, sean activos, que sean jubilados, que, que sean viudas o, 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 o en cualquier otro estatus contractual. No hay de otra. En estos momentos, ¿qué se puede perder? Sí y sí, hay mucho que ganar. Y la convocatoria eh, más expresa es a la organización y a la lucha, porque eh, hay la gran eh, interrogante que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Pues bien, Mario, ahí queda el mensaje y queda la mesa abierta también para futuras ocasiones. Gracias. Vamos a un Gracias. corte, el primero y único del programa. Regresamos con ustedes. de lo que pasa en la sociedad y en la política. En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. La revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados, visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, Esquina Ignacio, Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Vellín quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campus te ofrece servicios y promociones, nutrición de cabello 250 pesos, maquillaje peinado 750 pesos, lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos, martes y jueves cortes al 2x1 200 pesos, miércoles y rayos el 20% de descuento y Ernest Brasileña 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026 y próximamente Plaza Cuadro. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de belleza Laura Cabo. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos elaborado con la planta de citronela. Natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronella Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronella Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronella Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronella Plus. Ya estamos de regreso en su programa, punto de opinión, agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros, pues acabamos de tener un invitado en esta mesa, Mario Díaz Ortega, que nos habló de las cuestiones de Pemex, de la defensa que ellos encabezan. De, de todo lo que es y ha sido y, o fue Petróleo Mexicanos. Pero bueno, pues también hay otros temas, Azucena, de los que tenemos que hablar. Muchos este, apasionados también. Sí. Dicen, pues bueno, pero eso ya. <laughs> eh, no, no hay que adelantar víspera Luego, por, por, por adelantarse y moverse mu, mucho. Y además, bueno, ya ni siquiera va a estar el partido oficial, Pepe. Y ya que tocas eso, fíjate que leía yo por ahí que eh, los presidentes municipales que son priistas, sí. que son ocho aquí en el sur, tendrán ahora esa posibilidad de. Eh, lo comentamos también, que quienes sí, claro. habrán de designar a los candidatos a la alcaldía. Estamos ya a, a, uno, a un año de ese proceso. Y, y pues bueno, la designación eh, es a menos del año. De bueno, a menos del año, pero sí. de, decían por ahí, y, y eso lo dijo en declaración, parece ser el gobernador Javier Duarte, que esa, esa no sé si sea buena oportunidad o esa eh, decisión va a recaer en manos de los presidentes municipales. Sí, porque, bueno, también lo hemos dicho en esta mesa, que no se puede negar que el presidente del partido en el poder, pues es el, el presidente de la república, como lo fue en su momento Fox o Felipe Calderón, del propio Partido de Acción Nacional, en este momento Enrique Peña Nieto es el jefe del PRI a nivel nacional. En los estados van bueno, pues, los gobernadores que sean priistas, y como tú lo dices, Veracruz tendrá un gobernador que ya no es priista, el próximo, a partir del primero de, de diciembre... diciembre bueno, pues este, eh, la, la designación de los candidatos o el visto bueno o la bendición o la línea, como se le quiera llamar, pues ya no vendrá del gobernador. O el ungimiento. Sí, sí, hay, hay muchos sinónimos. <laughs> hay muchas, eh, muchas este, de... Ya no vendrá del gobernador porque, bueno, pues cómo se verían los presidentes municipales prisas pidiendo línea al gobernador del PAN. O sea, eh, ahora recae esa responsabilidad en los alcaldes. Porque pues no se podrá negar también que ellos se convierten automáticamente en los jefes del partido, porque es el partido que los llevó al poder, y porque en México, aunque se hable de democracia, que sí hemos tenido avances, esa democracia no acaba de llegar completamente. No son las bases, no son las masas, no son los militantes los que deciden quién va a ser su abanderado, eso lo deciden desde las cúpulas. Además será muy difícil creo yo y muy complejo para los presidentes municipales porque si bien algunos de ellos han hecho una buena labor también es cierto que hay muchos grupos dentro del PRI y que es difícil que se ponga de acuerdo es ahí donde va a estar la, la, la situación pues acuérdese lo que lo que hundió al PRD a nivel nacional que ahorita incluso perdió el registro en algunos estados es increíble después de que era la segunda fuerza en otros tiempos bueno, pues eh, eh, precisamente esa división, esos grupos de interés que hay al interior de los partidos, son los que terminan acabando. No es no es cierto que venga un adversario de fuera y te acabe. Eres tú desde tu mismo interior. Eh, en el caso de los partidos, del PRD fue lo que le pasó, una descomposición interna, esa guerra intestina entre las tribus se puede se podría dar incluso dentro del PRI, porque vemos aquí no, al menos en, en Coatzacualcos, bueno pues eh, no se les llama tribus, se les llama grupos. Pero bueno, pues ahí están, cada quien jalando para su lado, algunos poniendo un pie en otro partido y manteniendo el otro de este lado. Eso definitivamente no es la mejor determinación para poder conservar el poder. Eh, de, deben de entender que si quieren conservar el poder, tiene que haber un ej buen ejercicio de gobierno municipal, tú lo dijiste ahorita, eso también permea un, un proceso electoral, los resultados que se den, eh, porque... La gente califica mucho al partido político que llevó al poder a alguien. A veces, a veces no se van tanto en contra de la persona, sino en contra del partido. Entonces eso ya debe de servir como una experiencia. Ojalá y esas condiciones. Mm -hmm. Pues arrojen mejores gobernantes, mejores resultados para que la gente salga ganando. Pues sí, lo insisto, no es que yo sea pesimista, pero lo veo muy difícil y además no han entendido, no les ha caído el 20, no saben que a partir del 1 de diciembre ya es otro gobierno, ya no es un prista, ya es un panista, eh, aunque un panista que va a gobernar para todos, ya será un gobernador que sea gobernador tuyo. Así gobernador debiera mío. ser, así debiera ser en teoría, ¿eh? Eh, pero bueno, ya, ya veremos será. la cacería de, de brujas, eh, porque hay gente muy visceral eh, que, que llegan al poder y no acaban de entender que ya son gobierno para todos, independientemente del partido que los llevó al poder, de quienes hayan sufragado por ellos. Ellos son alcaldes, son gobernadores de todos los ciudadanos, de los que se estuvieron de votar, de los que votaron en contra de ellos y de los que votaron por ellos. Pero pepe, bueno, qué bueno que tocas eso. yo hace algunos días comentaba este que por ahí algunos PRIistas, algunos perredistas han pedido mano eh, la posibilidad de estar incluidos en el gobierno de miguel ángel yunes y yo dije que mal haría miguel ángel yunes incluirlos a ellos. sí, y, o sea, y, eh, ¿y lo dije, eh, si una, una cosa es ser integrante de un gabinete, ser funcionario de primer nivel o de segundo nivel de un gobierno y otra cosa es la mentalidad del que llega a gobernar y que a veces llega cobrando facturas o llega. Pero así llegan todos, Pepe. Bueno, pero, pero vamos, ya, digo, hay que, ya hay que romper ese esquema. No, no, ¿no? Digo, así llegan todos. Y es lo mismo cuando llega un presidente municipal. Yo del no, PRI. No, pero yo creo que no es sano, Azucena. No es sano que lleguen con la guadaña, porque bueno, pues, si es un país democrático, eh, que, o que lo que queremos es avanzar hacia la democracia, tiene que haber respeto por la decisión de, lo, de los demás, tiene que haber respeto por la forma de pensar diversa. O sea. Eh, para que yo trate bien a todos los ciudadanos que voy a gobernar, ¿tuvieron que haber votado todos por mí? Pues no. O sea, yo creo que en la diversidad está el éxito, en la competencia. Así, así como en el, en el comercio, cuando hay una competencia real, quien gana es el, el que compra, el consumidor. El en política. Pues también los clientes que somos los ciudadanos, si tenemos diferentes opciones, saldremos ganando nosotros. Porque además los partidos que no piensan igual o que no comulgan con quien gobierna, sirven de acicate también para que las cosas se vayan haciendo mejor. Pero hay algunos que no entienden, Pepe, pero bueno, en este sentido sí tienes razón. Yo digo, y creo que ese es el sentir de todos los veracruzanos, el hecho, y ahí es el reclamo unánime de Ante todos los acontecimientos que estamos viendo En el ámbito administrativo Bueno, que se castigue Y eso no es que vayas, en, eh, que vayas buscando sí, no, este, no. Digo, Cacería de este, brujas te, Eso te, es aplicar te, la ley Te reitero, una cosa es Que bueno, pues este Yo, yo no veo en, en, en un primer nivel A gente No afín, porque eso sí Yo, yo lo entiendo y, y eso lo comparto Tú tienes que gobernar con la gente De tu confianza con la gente que te puede dar resultados, si te los da a ti, que depositas la confianza en él, se los va a dar al ciudadano. De eso estoy plenamente convencido. Pero bueno, pues ya por ahí este, había un nombramiento de parte de Miguel Ángel Yunes a un, a un personaje que no es precisamente de la gente que, que está identificada claro, con, con la corriente que lo llevó al poder. ¿no? Claro, eh, es una gente identificada con Fidel Herrera. Y yo, a mi juicio, aunque digo, no no tengo mucho conocimiento. ¿No te en acuerdas del nombre del personaje? No, 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 uh -huh. no lo recuerdo ahorita, pero sí decían, y ya sé de otros nombres de aquí del sur, que estarían siendo invitados a participar, y gente muy muy identificada, este aunque no panista, pero sí identificada con el PRI. Entonces, digo, don, no, no es que forzosamente tengan que llegar a gobernar. Y, oye, y, y, hoy, oye, ¿Y cómo sabes tú que esos personajes que están siendo invitados, aunque abiertamente no los vimos como panistas, ¿cómo sabes tú que no hicieron alguna chamba para, para que ganó? Digo, no lo descarto, porque así son todos, su mayoría, como tú bien lo decías, sí. tienen un pie aquí y otro lo tienen adentro. Y, nunca y, pierden. Y, y nunca pierden, y están buscando sus intereses. Bueno, yo veía un personaje que se retrató, creo que con tres eh, 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 precandidatos, ¿Quién? Un personaje de por allá, de, de aquel lado, de Minatitlán. Ah, ya me imagino, no, <laughs> si ese era hasta asesor de petistas. Pero pero digo, y hasta se pelea en el Face y dice... Y en realidad... No, me refiero a mi amiga Isabel Morales, ah la punta. que se retrató con varios eh, precandidatos, ¿no? Bueno, pues que ella es así, muy plural, muy diversa. Y, y yo creo no, que... No digo, y no tiene, digo, yo, yo no la estoy satanizando. O sea, simplemente porque viene al caso, por lo que estamos hablando, bueno, pues de que De, que no, pero, de pronto, digo, de pronto nos, una convicción... sorprende, nos sorprende que, que se invite a alguien al gabinete o a formar parte de un gobierno. Pero fíjate que lo que se teje debajo de la mesa Azucena Eso a veces los ciudadanos no lo vemos, no lo percibimos. Vemos lo que se mueve en la superficie. Eh, y bueno, por debajo de la mesa realmente se están haciendo los acuerdos, los reales. Acá te pueden formar un escenario de, de guerra y de, de dimes y diretes, pero los verdaderos acuerdos. Los Tú que sabes se, algo, ¿eh? Eh, No me, me imagino, lo quieres compartir. Yo, yo me imagino. <laughs> no me, <laughs> me, imagino. me lo quieres compartir. Oye, Pepe, no. Sí. O sea, digo, eh, en, en ese sentido, que el nombre eh, Miguel Ángel Juno Linares debe ser una persona, primero que nada, siento yo con un perfil este profesional con un perfil eh, político digo no sé no es que sea o oh, panista ni que sea prisa pero una persona que sea conocedora también sí, de, claro. de las situaciones o del y la política de, del, la, ti, la de, tienen que hacer los políticos de medio en el que se vaya a desempeñar o en el área que se va a desempeñar digo no se puede improvisar yo sé y que además, yo sé que los políticos están muy devaluados algunos, pero pero, no todos. pero la política la tienen que hacer los políticos te acuerdas cuando nombraron al de breve estancia en el PRD a Agustín Basabe, que yo aquí lo dije, bueno pues a mí me parece que el señor tiene un perfil para gerente yo me lo hubiera llevado al, allá a la, a la plaza a que administrar algún comercio de esos grandes ¿no? o gerente de la Coca-Cola como fue Vicente Fox, pero este pues Agustín Basabe, digo y ahí está la prueba, o sea no aguantó eh, más allá de, de un proceso electoral que bueno pues eh, él podrá decir que rinde buenas cuentas pero bueno, pues esto es gracias a que a que van de comparsa de un partido como el PAN, ¿no? Pero pues ahí está. O sea, esas experiencias realmente deben de servir para que los partidos también aprendan la lección. Claro, pero no la aprenden, Pepe, es lo malo. Pues esperemos, esperemos que sí, ¿no? Este, yo creo que Digo, yo yo hasta ahorita estoy esperando que algún priista pues ya se pongan las pilas busque me decían algunos oye cómo ves a mi partido oye cómo ves que al gobernador electo oye cómo ves las declaraciones que hace luego a mí me gustaría invitarte al programa y que lo dijeras ay claro. no cómo crees esto o sea es, es ese problema o sea eh, eh, estamos estamos acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano o le dicen a otro tú ve y dilo no eso ocurre de todos lados. Sí, por eso o sea, ya hace algunos días dije, este, si te invito y no vienes, yo voy a poner lo que me dijiste. Pues sí, digo, digo, yo creo que ya lo cual es válido, ¿no? Porque sí. además ellos deben dar la cara, o sea, no decir, oye, yo pienso esto, oye, ¿qué te parece? Si Hay esto? gente muy valiente para componer el mundo allá en el café, allá en con el los Facebook. amigos, en el Face y, y asusar a los demás y a la hora de, de la verdad volteas a ver y no aparecen, ¿eh? O se esconden. Los esconden. O se enmascaran otros se enmascaran. No, pues esperemos que en realidad La decisión que haga Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo Pues sea una decisión buena Sea una decisión eh, que, eh, que sea aceptable, sobre todo De gente de trabajo Yo creo que, que, que no, de... mira, independientemente de la ideología que tengamos De las simpatías Las filias o las fobias por alguien Por algún partido, por algún personaje Yo creo que ya cuando los personajes Por ejemplo con Miguel Ángel Yunes Llegan a un encargo tan importante, es, ya no es Miguel Ángel Yunes, es el gobernador del Estado de Veracruz. Entonces, mal haríamos en querer que le vaya mal. O sea, ojalá él le vaya bien como gobernador, para que a los veracruzanos pues, nos vaya bien también. Pero bueno, pues ya, ya en la arena política eso es muy difícil de, de concebir. Cada quien jala agua para su molino. Lamentablemente, Susana. pues sí, esperemos que no. Oye, vamos. pero tenemos otro tema antes de irnos, que es el regreso a clases. Y el regreso a clases que no solamente pero no hay titular de Profeco en eso quedamos no en ah, pues no, no no donde damos la queja No, pues? mira este yo tengo entendido él no me lo ha confirmado porque ahorita quién sabe en qué está metido yo creo que tiene por ahí aspiraciones para ser el próximo candidato a la alcaldía de Nanchital y le decíamos suerte esto lo va a obtener por la vía independiente a Víctor eh, Víctor <laughs> Víctor Rodríguez es Víctor decir, Nazariego. Nazariego Ortiz este eh, bueno está metido en eso decían que había renunciado que lo habían separado lo cierto es que no está en su oficina. Hoy fuimos, no estaba. Eh, tratamos de entrevistarlo. Pues a mí Nosotros... me extraña, fíjate, porque a Víctor siempre yo lo he visto activo, lo he visto atendiendo eh, a la gente, incluso su teléfono abierto, pero. Pues este, sí no, le, sí, sí, el sí me teléfono extraña, no, ¿no? sí, pero él debe estar en su oficina. Uh -huh. Digo, con todo respeto. Eh, eh, sí, me extraña también, como tú dices, porque él ha sido una persona que en los últimos tiempos eh, ha sido una persona trabajadora, eso se lo reconozco a Víctor, una persona que ha sabido responderle la confianza a los ciudadanos, en este caso de Profeco, ha sido un buen conciliador con la gente en los problemas diversos, hasta los problemas más complejos. Yo he visto que lo ha atendido de manera personal y en quejas. De de comisión federal de agua potable en fin hasta de un auto tengo entendido que una señora que no le querían hacer efectivo pues el regreso de su dinero por un, el mal estado de un auto que recién había comprado víctor logró lo que no se había logrado pues entonces Era que este, se pagara, pues pero yo creo y, que iba muy bien por esa línea no sí pero no sé si ya me lo aceleraron con eso la candidatura a la alcaldía de un pues... municipio por allá pasando el puente pero eh, no Digo, o sea, sus aspiraciones son claro. respetables. Yo lo respeto como persona, como funcionario. Pero si está aquí, o sea, ahora está de este lado, eh, digo, trabajando, sigue trabajando, o, no, o ya lo retiraron o no, esa parte es la que no sé. Hoy quería saber. Pues ojalá, ojalá nuestro amigo Víctor por ahí nos platique a ver qué, qué sucede. Sí, bueno, ¿no? A lo mejor te platica a ti y ahorita te, te habla por teléfono y te dice, oye, porque yo Ven, por ahí ojalá, ojalá, mensajeando". me daría mucho gusto saludarlo. Que además lo apreciamos, pero fíjate que lo, lo, el regreso a clases trae aparejados muchos problemas, precisamente por eso salió a colación el tema del... Por eso de, decimos, del, 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 y yo lo decía, porque no puede delegado. estar sin un funcionario claro. de la profe. Vienen los abusos en la venta de útiles, uniformes, eh, colegiaturas. las colegiaturas, las inscripciones, entonces... este. Los pues, cobros que además pues, no son eh, obligatorios, que esto ya lo sí, ha señalado claro, la SEP sí, 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 las, que las además, cuotas son voluntarias. Que además no es obligatorio Son que voluntarias tú... como las que piden los trabajadores que, que se ponen ahí en la caseta Pero ya quedamos que es por una causa, Pepe <risa> 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 Ya quedamos, que, que pues no eso, comparto pues pero eso. Eso, al fin este, es una causa que, de él que Sí, no, contar. sí, que queden <laughs> voluntarias Pepe, pero sí. eh, además que el hecho de que eh, un uniforme no forzosamente lo tengo que comprar en la escuela Tal vez a lo mejor Exacto. en el mercado, eh, cualquier cosa arriba me lo daban eh, 30, o 40 te, pesos más barato. que a un negocio particularmente. ¿no? Como ocurre, ¿no? Sí. Y, como, y que a la fuerza lo tienes que comprar. Y que haces cuentas como padre de familia y, te, y bueno, llegas a la conclusión de que ahora la educación para tu hijo pues es mucho más cara, ¿no? Sí, sin duda, Susana, se ha se ha recrudecido eso. Y los abusos también, a veces las directivas de padres de familia que también se prestan a esto y que digo y más allá pues también a veces los abusos que ocurren en la escuela ¿no? de diversa índole. Entonces este yo creo que este regreso a clases, bueno, pues debe estar vigilado, ojalá, y conforme pase el tiempo, esto se vaya resolviendo, vayan siendo menos los problemas. En un país castigado por el desempleo por los malos salarios y por la crisis, la devaluación. Bueno, pues yo creo que mínimo la autoridad tiene que ser vigilante de que no se afecte demasiado la economía, de los padres que tienen que hacer un esfuerzo, eh, que, que en estos, estas quincenas yo creo que se les va todo en la compra de uniformes útiles y las colegiaturas. Claro, y que además viene aparejado, Pepe, con el incremento que se tuvo el primero de agosto de, de la gasolina y que esto en cascada, algunos carniceros platicaba yo con ellos y me decían que a lo mejor iban a aumentar dos o tres pesos el kilo, ellos estaban manteniéndola, pero el hecho de ir a buscar la carne a Cayuca en eso también les, les genera pérdidas no, en No, ya gasolina. Como, eh, se anuncia el incremento y todavía ni se aplique ya el producto que tienen ahí que compraron al precio anterior y al están retiquetando, re ¿no? así es y ojalá por eso decía no solamente se tiene que vigilar el precio de los útiles escolares las colegiaturas y todas esas cuotas sino también ahora tienen que vigilar los precios de lo, de la canasta básica cuando menos no eh, desde luego desde luego porque es porque todo es integral todo afecta a la economía oye y otras cosas también que digo no se no sucumben a la tentación los políticos cuando llegan al poder sobre todo dependiendo del color de partido ese mal gusto de pintar los empieza por la, el, el edificio del ayuntamiento pintarlo del color del partido o sea es pero en Querétaro están yendo más allá de eso fíjate que ahora que salió Pepe Calzada que está en la zagarpa como titular él era prista bueno el que ganó fue un panista eh, a él a Pepe le entregó un panista y él se lo vuelve al, al pan pero este ya a nivel del estado se dispuso eh, entregar uniformes y mochilas azules a los 371 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Esto ya es obligatorio. ¿Cómo la es ves? que a lo mejor es un negocio del señor, digo. Mm, digo, yo, es un yo, negocio porque es tiene una, es empresa. Negocio, es un negocio político. Claro, un porque la, la rentabilidad política que puede entender promoviendo su color durante todo el, el sexenio. Eh, es, es evidente que bueno pues este es una propaganda permanente ¿no? sí digo sin dejar que a lo mejor también tiene su negocio aunque luego también depende del trabajo que, que, que hagan ¿eh? o sea el, ya la gente no, no, no se va mucho por lo que está viendo todos los días sino por la forma de actuar de quienes gobiernan y, y eso les puede salir contraproducente Oh, Digo, pero oh, que, oye, debiera haber un decreto, ¿no? Para prohibir eso, ¿cómo ves? Pues sí, porque ojalá. además la, lo que se gasta en pintura, yo creo que es una buena cantidad que bien pudiera ir para una obra de beneficio colectivo. ¿En qué beneficia que le cambies color a, a las instalaciones del ayuntamiento? ¿no? Pues recordemos que, bueno, yo recuerdo el caso más reciente de Marcelo Montiel en su primera administración, que ya ves que le gusta lo verde. Sí. El edificio del DIF era verde. Eh, tenía ahí este un verde un verde esmeralda destacado y un verde tenue más agua contrastante eh, contrastante y bueno pues nadie dijo nada y también eh, parte de algunos uniformes también eran verdes pues yo creo que, yo creo que ya debe entender más imaginación, ¿no? O sea, como que son cosas que ya. Y también cuando Fidel todo era rojo, si ¿sí te ah, acuerdas. No, no, Sí, fue una cosa terrible. Eh, eh, digo, terrible. ya quedó todo por eso rojo. eso que veo la mesa aquí. De... Ah, no, no, pero aquí es porque el color, ya, ya quedamos del director de producción y nosotros, nos gusta este color. Sí, pero yo lo sé, yo lo sé. Lo que... vamos a ir cambiando. No, pero, digo, pero para la que... verdad sí fue una fue una exageración también, sexenio de Fidel, ¿eh? Sí. El, el rojo por todos lados. Me recuerda eso también los tiempos de Don Chico Valderas en Anchital, ¿no? El guinda, todo era ¿no? Color, todo era color pistache. verde, ro, rojo y verde. Que Digo, era, ¿el pantalón creo que era verde? El pantalón era, el pantalón era, era no, guinda, no, guinda y, la, y la guayabera color pistache Híjole. o verde. Eso, eso obedecía que... Ayer, Me hubiera gustado conocer a Chico Valderas. Eh, pues sí, un, un tipo muy, muy interesante. Fíjate que yo traté más con su hermano, con Felipe Valderas. Felipe Valderas era un tipo cautivador, ¿eh? un tipo que, que sabía tratar a la gente, él era, él era como el, el, la parte pueblo de, de la política de Chico Valderas, él era el que te recibía, te apapachaba, yo recuerdo ese estilo de Felipe Valderas y, y lo recuerdo muy gratamente, ¿eh? En el caso Oye, de Chico. ¿Y ¿sí si crees que Chico se haya suicidado? sí, desde luego, desde luego. Ah, eh, yo la yo no, en yo la no lo vi, yo no lo vi ahí en su caja, mi mamá sí lo vio, fue a verlo. Y pues cientos de ciudadanos que desfilaron por ahí, me atrevería a decir que miles. Eh, yo creo que es una leyenda urbana esa de que se fue a Brasil y que, y que, se, que, que se hizo ambiles. cirugía y que pues lo mismo dicen de Pedro Infante, imagínate si Pedro Infante viviera cuántos años tendría, y dicen que por ahí anda un señor grande deambulando que es Pedro Infante, no pues, es producto de la imaginación del mexicano. Los mexicanos somos muy proclives a, a inventar a, a la, a la, a la, al mito, a la leyenda. Y de ahí que pues tengamos tantos tantos cuentos de espantos, ¿no? Eh, resulta que hay países donde no asustan tanto como aquí en México, los fantasmas y los muertos que vienen <laughs> o sea, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Pero sí, yo este yo me atrevería eh, con todo respeto para quienes piensan diferente y para quienes difunden además estas leyendas <laughs> que Chico Valderas pues sí se sí tomó la determinación de suicidarse y este y pues con se cerró una un ciclo en la historia de Nanchital, ¿no? personaje de claroscuros, como lo decía Mario Díaz Ortega, eh, que tuvo cosas buenas que se le reconocen pero que también bueno tuvo ciertos excesos durante ese tiempo pero con la muerte de chico y de su hermano Felipe bueno pues la familia se dedicó a qué digo porque por ahí se ha manejado que una de sus hijas creo que quiere ser candidata sí se la menciona a la doctora Soyla, Soyla Valderas pero no la he visto hacer nada pero ¿no? mira mira este eh, yo aprecio a la doctora o sea es, es, tenemos amistad y todo y a, y a la familia Valderas, además por ser descendientes de, de un personaje que, que de alguna manera dejó huella en Anchital. Pero eh, el hecho de que un descendiente, eh, ante, ante la falta de resultados o lo que tú quieras, o, o ante las ganas de que haya mejores cosas, de que digan, ah, pues este porque es hijo de fulano y fulano, pues este, hizo las cosas bien, eso no es garantía. Si no, pues ya estaríamos buscando a los descendientes de Benito Juárez ¿no? para que gobiernen este país. Si eso fuera garantía, los genes, y que porque trae sangre de él, bueno, pues. Pero eso, pues es otra cosa. Yo creo que a la gente se le debe de juzgar por su propia historia, por lo que han hecho ellos en lo particular. Digo, lo demás, pues es parte de la historia. Pero no se puede gobernar con los difuntos, ni echando mano de la historia, ¿no? La historia hay que escribirla todos los días. Y si en lo personal volteamos a ver y no tenemos este, historia. ningún antecedente de dónde decir bueno pues aquí puede haber buenos resultados pues yo creo que no la cosa no es por ahí ¿eh? o sea no nos equivoquemos eh, yo no digo que nos vayamos a equivocar o que la gente se vaya a equivocar si elige a Juan o a Pedro eso ya es una cuestión que tiene que ver con la democracia pero este yo no le apuesto a que pues que ya porque es descendiente de fulano pues ya este es garantía ¿no? claro y hago a los partidos porque luego se van por eso algunos partidos políticos sí y, lo, y ah, lo, que porque fíjate que es que a lo mejor la va a hacer porque es hija de Chico Valderas y sí finalmente la, la respuesta pues la tiene la gente la pero este digo yo no creo que yo no creo que sean las razones de para peso. que para que un partido político decida fulano sutano ah porque su papá fue en en allí, tal, por ejemplo hay un personaje que no, fue, no, no está conocido como Chico Valderas, eh, fue popular en su tiempo, pero es un personaje que tiene que ver con la fundación del sindicato petrolero, don Alejandro y Mendoza. Uh -huh. Don Alejandro y Mendoza tiene descendientes en Anchital también. Y don Alejandro sentó las bases de lo que es hoy el sindicato petrolero, que fue una lucha eh, frontal contra las compañías extranjeras, fue un, una, una verdadera lucha. Pues de la que ahora disfrutan de los resultados, pues quienes están, quienes son petroleros, quienes están dentro del de sindicato. Pero realmente, pues si ponemos en la balanza, los méritos de don Alejandro no son menos que los de Chico Valderas. Y bueno, ¿eh, ¿vive todavía don Alejandro? No, no, ya murió. Ya le tocó. Te digo, en el 1935 fue fundador del sindicato. Él representó a Nanchital, al sindicato de Nanchital. cuando antes de la expropiación de Pemex, eh, se fundó el sindicato petrolero tres años antes. Entonces, eran sindicatos aislados que decidieron hacer uno solo a nivel nacional. Y por parte de Nanchital, fue don Alejandro y Mendoza quien fue el constituyente del sindicato petrolero. Entonces, este. Eh, si, si echamos mano de la historia bueno pues no hay que olvidar ese, ese pasaje de la historia de Nachital. ¿Y que también es interesante familiares? sí claro digo a lo mejor algún sí. familiar de ellos pueda ser candidato sí además, además y podemos, podemos invitar incluso a alguien aquí de la familia de don alejandro ah, ¿no? bueno. y de la familia de chico valderas también podemos invitar a alguien pues sí no fíjate digo, que me parece si interesante eso eh vamos a hacer ese ejercicio no claro bueno tú que y, los conoces a lo mejor nos juntamos o por separado pero Sí sería interesante. No, ¿eh? me gustaría por separado. ¿Qué te parece? Y a mí me gustaría juntos. Ah, bueno, pues <laughs> aquí somos democracia y tú eres el titular no, 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 de, no, no, de punto ponen, de opinión. No, no, o sea, no. No, respeto no, no. Nos espacio. ponemos de acuerdo. Y, y al último si no, nos echamos un volado. Hombre. No, no, no. no pero, yo, ser, pero sí, bueno, sería bueno darles espacio sí, digo, a cada quien, ¿no? No, digo, y pero que, si tú quieres que puedan, eh, puedan estar juntos. Porque mira, yo creo que no digamos esto no es, no es para confrontar ni para que haya una agitación ríspida, ¿no? Al contrario, como descendientes de dos personajes tan importantes en la vida de Nancy tal, bueno, pues este, yo creo que podemos sacar una entrevista muy, muy productiva. Pues pero sí. dejaríamos la decisión en manos de ellos, ¿qué te parece? Si bueno. quieren estar juntos. Sí, porque a lo mejor no paramos. quieren estar juntos. Exactamente. Si no quieren estar de lejitos. Pero Oye, bueno. pues qué, qué, qué padre programa tuvimos a Sí, ya, hoy ya no. no hoy me gustó. <laughs> sí. me, dejaste, me dejaste que yo diera por ahí algunos golpes. Sí, desde luego. Así debe ser. Sí, va, ah, porque hay que, luego. Hay este... que equilibrarlo. Claro. Gracias, pues gracias, doctor. Ocena. Un placer, como siempre. Te está hecho ah. la mano. Gracias a ustedes que nos vieron y escucharon. Estamos con ustedes el próximo viernes a las 8 de la noche. Gracias, que descansen. Muy buenas noches.